¿Qué es lo que, Peñita? Bienvenidos a un video más de Dragon Ball Legends. Bienvenidos a un video más para el canal. Y bueno, chavales, hoy tenemos salseíto, pero salseíto del bueno, del para bueno. Porque Toshi, junto con el equipo de desarrolladores o productores del juego, nos han enviado una especie de carta, por así decirlo, hablando sobre futuros updates, futuros inmediatos, ¿vale? Porque están hablando ya de actualizaciones de la semana que viene, por lo tanto son actualizaciones bastante importantes. Así, a bote pronto, ¿vale? Creo que hay cosas muy buenas, como también hay cosas, iba a decir no tan buenas, no, pero directamente las catalogaría de malas. Aunque también he de decir que esta cosa mala, ¿vale? Pues es que no sabemos al 100% qué es lo que va a ocurrir, ¿no? En plan, no sabemos absolutamente nada. Así que bueno, vamos a darle caña, vamos a mirar qué es lo que ocurre con todo esto. Vamos a comentar toda la carta para que, pues aquellos que no tenéis ni idea de qué es lo que dice, pues que tengáis una pequeña traducción, una pequeña guía. Y luego, pues obviamente os comentaré mi propia opinión, ¿vale? Así que nada, como siempre ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás, no os olvidéis de dejar un pedazo de like top flama. Y sobre todo suscribiros al canal para más y más contenido de Dragon Ball Legends. Vamos al lío, ¿vale, chavales? Vamos al lío. Ha habido un pequeño problema con el login, sin más, ¿vale? Ha habido un pequeño problema con el login, así que ok, nos han dado unas Z Medals, así que bueno, está bien, la verdad. Lo vamos a dejarlo ahí. Pero lo que nos interesa es esto de aquí, ¿vale? Nos dice gracias por el soporte, por el support a la gente, bueno, al equipo de Dragon Ball Legends. Esta vez la información más nueva o los ajustes de las siguientes updates, ¿vale? Van a venir en formato de carta, ¿vale? Por así decirlo. Entonces nos dice, estate seguro de leerlo hasta el final. Nos dice, los personajes que tengan Zenkai Awakening y que sean nuevos, ¿vale? Sobre todo temas nuevos, a partir del día 1 del 7, ¿vale? Es a partir de la semana que viene. Y para adelante, obviamente, la cantidad de Awakening Z Power que vamos a conseguir por las Summons, ¿vale? Será ajustada para así subir más el Awakening, los ranks de Awakening, ¿vale? Los ranks de Z Power, de Zenkai, etcétera, 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 ¿vale? Simplemente cambian la manera en la que vamos a poder tirar las Multi Summons o Summons para el Zenkai, ¿vale? Esto no va a afectar a los personajes que ya tienen Zenkai a día de hoy, ¿vale? No va a afectar hasta noviembre, creo, si no recuerdo mal, que esto lo leeremos ahora. Pero los personajes que vengan con el Zenkai a partir del miércoles que viene, las summons del Zenkai van a funcionar de manera diferente, ¿vale? Nos dice que los personajes que van a recibir un Zenkai Awakening, vale, las condiciones del Zenkai Awakening no van a cambiar. Es decir, vamos a necesitar al personaje a 7 estrellas sí o sí, ¿vale? ¿Qué más, qué más? Pero la cantidad de Chrono Crystals, ¿vale? Va a reducirse de una manera escandalosa, ¿vale? Va a reducirse muchísimo. O sea que ahora ya no hace falta ser tan pay to win para tener un pedazo de Zenkai 7, ¿no? Porque ya sabéis que a día de hoy, para tener un personaje con Zenkai 7, más o menos la cantidad de Chrono Crystals es entre 19.000, que he visto que hay gente con suerte, con mucha suerte, sacárselo en menos de 19.000. Pero más o menos entre 19.000 y 21 o 22.000, ¿vale? Son la cantidad de Chrono Crystals que he visto que la gente se gasta para subirse un personaje a Zenkai 7, ¿no? Ojito, ¿qué nos dice? Por favor, chequea que las summons de los Zenkai Awakening que han salido antes de esto, ¿vale? No cambiarán hasta el noviembre de 2020, ¿vale? Las revisiones están estimadas a aplicarse en noviembre de 2020 para los Zenkai Awakening Summons de los personajes previos, ¿vale? Gracias por entender. Entonces, vamos a tener una Single Summon de 100, ¿vale? Y vamos a tener una Multi Summon de 1000, ¿ok? Como si fuese una Summon normales, ¿ok? Luego tenemos por aquí que el Awakening Z Power List, antes conseguíamos 70, 30, 15 y 5. Obviamente era una Multi Summon de 300, ¿vale? Y ahora, con una multisummon de 1000, ¿vale? Vamos a tener multi Z Power de 70, 100, 500 y 1500, ¿vale? No contéis, ¿vale? No contéis bajo ningún concepto conseguir la de 1500, ¿vale? Y no contéis con sacar la de 500, ¿vale? La de 500 tiene el mismo rate que un LF. La otra tiene un rate aún más menor, ¿vale? Entonces lo normal será conseguir estas de 100 y de vez en cuando alguna de 70. Entonces, más o menos, una Multi Summon nos va a estar dando, pues eso, ¿no? Los 1000 Zenkai Power para hacer el Zenkai 1, ¿vale? Y rarísima vez vamos a conseguir, pues a lo mejor, subir 2 Zenkais de golpes en la misma Summon, ¿vale? Que eso puede llegar a ocurrir, ¿ok? Entonces, nos dice que además, por cada Multi Summon que tiremos, nos van a dar 100 de Zenkai Power extra, ¿vale? Entonces, hablando en cuanto a rates, lo lógico, lo normal en una summon de estas, ya sabéis que esto es simplemente, pues hablándolo por encima, porque obviamente ahí luego depende de la suerte, tenemos que si tiramos una multi nos saldrán 7 de 100 y 3 de 70, ¿vale? A eso le sumamos las 100 que nos van a dar por tirar la multisummon, eso completan los 1000, ¿vale? Nos dan un poquito más de 1000 por cada multisummon. Por lo tanto, está bastante bien que con 1000 Chrono Crystals te hagas un Zenkai entero, ¿vale? Ojito, porque esto es un cambio, esto es súper bueno, ¿vale? Esto es súper bueno. Estamos reduciendo la cantidad de Chrono Crystals gastados para hacer un Zenkai 7 casi por 3, ¿vale? Casi. ¿Vale? Es muy heavy. Este update es muy heavy. Esto va a hacer que, bueno, mucha gente, muchas peleas a partir de ahora, pues haya mucho personaje de Zenkai 3, de Zenkai 6, y sean gente que directamente no tiene personajes a full estrellas, ¿no? En plan, porque ahora tú, por ejemplo, te encuentras con un Bills Zenkai 7 o con un Cooler Zenkai 7, y seguramente ese chaval también tenga a Bellito Blue a 4, 5, 6 estrellas, ¿vale? Algo así, algo muy exagerado. En cambio ahora, pues, veremos gente que yo, por ejemplo, pues, no le meto mucho dinero al juego, le compro 3 ofertas cada 3 meses, ¿vale? Pues que a lo mejor, pues, pillo y digo, pues me voy a hacer un Zenkai 7, ¿por qué? Porque son solo 6.000 Chrono Crystals, en vez de tirarle a este banner, se lo tiro a esto, y sin más, y tengo un personaje super mega, hiper top tier. Entonces, nos dice que, otros cambios, ¿vale? Personajes que adquieren el Zenkai Awakening a partir del día 1 del 7, a partir del 1 de julio, no tendrán las Zenkai Awakening Missions después de este update, ¿vale? Los personajes, los futuros personajes que vayan a tener Zenkai no van a tener misiones. Por lo que quiere decir esto en líneas generales, que esto es lo que me parece bastante mal de esta actualización, es que el Zenkai 1 deja de ser free to play, ¿vale? O al menos es lo que parece, ¿vale? Siempre se pueden sacar de la manga alguna misión que no sea obviamente Zenkai Awakening Mission, sino que sea algún otro tipo de misión y que nos dé un ticket que vale por una multisummon, y con esa multisummon, pues si tenemos mucha suerte, o sea, bueno, si tenemos simplemente un poquito de suerte, conseguiremos el Zenkai 1 de manera free to play. No se sabe nada, ¿vale? No se sabe nada, por eso lanzo esta teoría ahí, ¿vale? Pero directamente ya no hay misiones, ¿vale? Ya no hay misiones. Vale, personajes que tienen el Zenkai Awakening antes de estos cambios no recibirán ninguna clase de cambio, es decir, Cooler, Bills, Gohan Super Saiyan 2, Buu, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos continuarán teniendo esas misiones, ¿vale? No sé. Esto saldremos de duda, ¿vale? No quiero centrarme en esto porque solo puedo pensar cosas negativas respecto a esto, pero de momento no pinta muy bien. De momento no pinta muy bien, pero no pasa nada, chavales. Seguramente el miércoles que viene veremos qué es lo que pasa. Además, a partir del día 1 del 7 vamos a tener el Zenkai de Super Saiyan Trunks, ¿vale? Por fin le van a hacer el Zenkai a este Super Saiyan Trunks, eso por pedirlo tantísimo por Twitter. Al final lo han hecho, ¿vale? Al final han hecho Zenkai a este Trunks. Yo la verdad es que este personaje me da bastante igual. Pero bueno, la gente lo pedía porque es un personaje totalmente inútil. Pues ahora tenemos un Hybrid Saiyan más rojo para llevarlo. Vale, él ganará adicional defensiva, vale, capacidades defensivas extra. Además también bonus ofensivos contra Lineage of Evil y Freezer Force, ¿vale? Va a ser counter de Freezer Force y Lineage of Evil, así que está bastante fresco. Vale, perfecto. Ajustes en las Zenkai Souls, ¿vale? Ya sabéis que las Zenkai Souls es un infierno, pero infierno en mayúsculas el conseguirlas. Entonces, pues bueno, ahora simplemente van a cambiar algunas cositas de la Exchange Shop, ¿vale? Y a mitad de julio, ¿vale? A mitad de julio van a meter para comprar de manera mucho más fácil y sencilla las Zenkai Souls, ¿vale? Las vamos a poder cambiar por, nos dice por aquí, por Z Medals, ¿vale? Está bastante bien, sin más. Está bastante bien. Además, vamos a tener una actualización para la versión 2.9, ¿vale? Separado de los updates del Zenkai Awakening, vamos a comentar, ¿vale? La versión 2.9, etcétera. Que van a meter algunas cositas, ¿vale? El tema de los clanes, ¿vale? Van a meter que no cargue tanto, ¿vale? Simplemente que se pueda entrar y salir mucho más rápido. Bien, la actualización de los clanes ya vendrá, chavales. Yo eso no tengo prisa para que venga. Lo antes posible, mejor, ¿no? Pero no tengo prisa. Para entrar en la Exchange Shop también va a necesitar menos tiempos de carga. Las aventuras, combinar las siguientes aventuras, vale, combining the Returning Notification for Adventures, ¿vale? Sin más, notificaciones para las aventuras. Y añadiendo el botón, ¿vale? De consecutivamente hacer el mismo trabajo cuando uno termina, ¿vale? No se sabe si vamos a tener que volver a elegir los personajes o qué, pero bueno, simplemente lo van a optimizar, ¿vale? Para que sea mucho más rápido y no perdamos tanto el tiempo ahí. El asistobot, ¿vale? Simplemente van a meter una notificación para cuando el bot tenga tus cristales o tus skip tickets. Y otra por aquí, nos dicen por aquí, la cantidad de souls, medallas y otra, vale. Por fin vamos a poder ver, en plan, cuando conseguimos alguna medalla, soul, lo que sea, le vamos a poder dar clic y saber cuántas tenemos. Esto es algo que personalmente a mí me ha molestado muchísimo. En plan, farmeando las super souls del Trunks, yo sabía que necesitaba 160, pero ¿qué pasa? Hacía la stage 4 o 5 veces, ya era bastante imposible llevar la cuenta porque una me da 12, otra me da 4, otra me da 7, otra me da no sé qué, entonces te acabas haciendo un lío. Entonces tenía que estar entrando cada 2x3 al Soul Boost para saber cuántas me faltaban, etcétera. Pues ahora simplemente con un clic vamos a poder ver qué es lo que ponen. Podremos ordenar los personajes por ID, ¿vale? No por cuándo los hemos conseguido y demás. Así que bien, simplemente para no tener pues, a los chustillas por ahí metidos. Y luego por aquí van a añadir un número más al ID, ¿vale? No sé para qué, pero van a añadir un número más. ¿Qué más? PvP, salseo, chavales, salseo en el PvP. Vale, saben que hay gente que hace trampas, ¿ok? Además también están mirando en una tecnología que pueda, pues eso, banear o que castigar, ¿vale? Porque directamente están, pues eso, ¿no? Diciendo que van a castigar a los usuarios que se han follado los términos ni condiciones del servicio del juego, ¿vale? Pero además que lo hayan hecho, o sea, lo están intentando mirar, están trabajando en una herramienta que lo puede hacer de una manera mucho más detallada, ¿vale? Para así poder quitar a toda esta gente del ranking y, bueno, y algún castigo que otros se llevarán. Además también están mirando en medidas de implementar durante la 2.9.0, Vale. Ok. Cuando metan la actualización esta, pues van a mirar eso, ¿no? En plan de van a full trabajar para meter ya cositas para que a partir de esta nueva versión alguien se lleve algún baneo. No sé si permaban de la cuenta, no sé si cancelada de PvP o algo por el estilo, pero bueno, ahí lo tenemos. Aparte de los actos no honestos en el PvP, ¿vale? También hay problemas de conexión, ¿vale? O sea, dicen que como el PvP está basado en conexiones P2P, ¿vale? Pues hay a veces que se desconecta y no es ningún tramposo, no es nadie haciéndote la pirula ni nada por el estilo, sino que directamente es el juego fallando. Así que están intentando mirar alguna cosita para que no hayan tantos problemas con esa conexión, ¿no? Para que no haya tanta gente que se desconecte de manera sola, ¿vale? En plan de que el juego no te desconecte por toda la cara, ¿no? Que yo creo que ese es el gran problema que puede haber muchas veces. Y a lo mejor tú te piensas que es un puto hacker, lo empiezas a reportar y claro, los de Dragon Ball Legends ven en plan de, hostia, este es un hacker, ¿no? Porque realmente no ha hecho trampas nunca, simplemente se la ha desconectado. Entonces veremos qué es lo que pasa. Por esta razón están mirando en optimizar la data de la pelea, ¿vale? El intercambio de data entre la pelea y demás. Y, bueno, y la logística del matching y todas esas cositas, ¿vale? El Multi Z Power también, Multi Z Power van a... están planeando en expandir los Multi Z Powers obtenibles de eventos, poniendo de 1 a 3 estrellas y de 4 a 6 estrellas para la siguiente update. Además, los Legends Limited Multi Z Power de anuncios previos que ya nos habían hecho están todavía en desarrollo, ¿vale? Todavía no han sabido. Entonces aquí tenemos también otra cosita que es bastante fresca. Nos dicen que el segundo aniversario todavía está on, así que no ha terminado, ¿vale? Nos dice dentro de poco un evento similar al evento popular del año, del año pasado, que fue el de el Summer Boot Camp, ¿vale? Donde estuvimos farmeando a los Xtreme de las tropas Ginyu. Va a llegar al juego para así poder farmear a los nuevos Xtreme, ¿vale? Nos van a poner unos nuevos Xtreme que ya nos dan la pista, ¿vale? Ya nos dan la pista que vamos a farmear, ¿ok? Lo vamos a poder farmear antes de que ellos aparezcan en la suma. Por lo tanto, eso va a ser una triunfada. Nos dicen... ¿Quién tendrá la faena de defender la tierra? ¿Quién será? ¿Quién será? Los Z Fighters. Si nos dieron las tropas Ginyu para farmear el último año, este año vamos a tener a Krilin, Tenshinhan, Yamcha, Piccolo y Chaos, ¿vale? 5 personajes para hacer un equipín. Sin más, ¿vale? Van a ser estos, ya nos lo dicen por aquí. Gracias a los usuarios, jiji, jaja, juju, jaja, jeje, juju, ¿vale? Ya no hay nada más de importancia que comentar. Decidme vosotros, chavales, qué es la vibra, ¿no? Que os da esto. Yo personalmente estoy un poco disgustado con el tema de que el Zenkai 1 no sea free to play, ¿vale? De verdad, estoy un poco disgustado, la verdad, no os voy a engañar. Yo personalmente le hago el Zenkai 1 a todos los personajes porque es gratis. Si no, yo por ejemplo jamás gastaría Chrono Crystals en hacerle el Zenkai 1 al Gohan Pur. Jamás hubiese gastado nada para hacérselo al Broly. Tampoco se lo hubiese hecho, no sé, a varios personajes. Ojo, un Xtreme chusta. No sé, yo personalmente tengo varios. A Goku Black tampoco hubiese gastado nunca Chrono Crystals en hacerle el Zenkai. Me parece un personaje súper mediocre. Al Goku de Namek tampoco hubiese gastado Chrono Crystal para hacerle el Zenkai. No sé. O sea, hubiese gastado en el Buu, hubiese gastado en Bills, en el caso que lo tuviese a 7 estrellas, y hubiese gastado en Cooler. Ni ninguno más. Así que no sé. No sé, yo personalmente eso me raya un poquitín, así que veremos qué es lo que ocurre. Así que nada, chavales, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, dejar un pedazo de like, top flama, ¿vale? Si sois nuevos por aquí, estáis más que invitados a suscribiros al canal. Y nos vemos dentro de un ratito con más vídeos de Dragon Ball Z, Dokkan Battle y Dragon Ball Legends. ¡Ay!